Buenos días a todos, les doy la bienvenida a nuestra cápsula de educación física, esta va a corresponder a la clase de hoy día, miércoles 11 de eh, agosto y de mañana jueves 12 de agosto, ya, es la misma cápsula para los dos días, ustedes la hacen solamente una vez cuando ustedes ahí dispongan del tiempo, importante que cuando la vayan a hacer estén con la supervisión de un adulto, ¿ok?, porque no queremos haya accidentes en casa, ni nada por el estilo, por lo tanto hay que lo puedan estar supervisando y siempre manteniendo las normas de cuidado que hemos ido aprendiendo en clase, ¿cierto? Tenemos que tener un lugar despejado para la, la actividad, eh, usar los implementos que yo les indico en, la, en las actividades, ya, y no otros, y eh, seguir las instrucciones siempre de la Miss Javiera, que se las va a estar dando en este video, ¿ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, supongo que tienen su cuaderno de educación física listo. Y si no, pause el video y vaya a buscarlo rápidamente. Comenzamos. El objetivo de hoy día va a ser reconocer las cualidades físicas de resistencia. La clase pasada estuvimos viendo todas las cualidades físicas, ¿cierto? Un repaso general. Hoy día nos vamos a enfocar más que nada en la de resistencia. Así que pausa el video, escriba el objetivo y cuando esté listo le pone play para continuar con las actividades. En primer lugar vamos a recordar cuáles son las cualidades físicas. Ya Las cualidades físicas dijimos que eran la capacidad del organismo para realizar distintos ejercicios, ya o distintos deportes, o desarrollarnos ¿cierto? en el mundo deportivo y de la actividad física. Reconocemos cuatro. En primer lugar, ¿esa cuál será? Pienso un ratito ahí. Velocidad. Exactamente. Si estaba pensando eso, estaba en lo correcto. Entonces, nuestra primera cualidad física va a ser velocidad. La segunda. ¿Qué cualidad física tiene el Girl? ¿Cuál será? Pensemos un poquito. Flexibilidad. Entonces, tenemos velocidad y flexibilidad. Seguimos con la tercera. ¿Cuál será la que representa ese monito? Fuerza, la tercera cualidad física entonces que reconocemos es fuerza. Y la última es, ¿cuál habíamos dicho que representaba ahí esa monita? Resistencia, ¿ya? Que es la cualidad física en la que nos vamos a enfocar hoy día. La resistencia, entonces, es la capacidad del organismo de nuestro cuerpo para sostener un mismo ejercicio por un periodo de tiempo prolongado. Por ejemplo, en, en nuestra foto, ¿cierto? En nuestro GIF está la niñita saltando la cuerda por bastante tiempo, ¿ya? Son actividades de mediana intensidad para poder prolongarla y para poder mantenerla en el tiempo. Por ejemplo, ejemplos donde se ve mucho la resistencia. Cuando trotamos, estamos haciendo resistencia, cuando caminamos incluso, saltamos la cuerda, o cuando hacemos distintos ejercicios como los que hemos ido viendo en clase, ya, pinchaje, skipping, ese tipo de ejercicio. ya, cuando andamos en bicicleta, ahí hay distintos ejemplos, usted también puede pensar en los que se le ocurra a usted. Siguiendo con la clase, la semana pasada tuvimos que dibujar este cuadro en nuestro cuaderno, ¿verdad? Y alcanzamos a hacer el intento 1 y el intento 2. Hoy día yo les dije que íbamos a hacer el intento 3, ¿ok? Entonces, si usted no dibujó el cuadro la semana pasada, hágalo al tiro, pausa el video de nuevo y lo hace. Los números que yo coloqué aquí, 3, 3, 4, 5, 5, 6, 4 y 9, son ejemplos, ¿ya? Nosotros vamos a colocar en cada cuadrado la cantidad de eh, pelotas que alcancé a llevar a la meta en el tiempo que yo les doy para el ejercicio, ¿sí? Entonces, para seguir, ¿cierto? Con este mismo juego, vamos a dibujar el cuadro, los que todavía no lo hayan dibujado y los que no, podemos seguir al tiro, ¿cierto? Bien, va a pausar el video nuevamente entonces y vamos a ir corriendo a buscar los siguientes materiales. Diez pelotas de calcetines, cuatro de marcadores que pueden ser zapatillas, conos, cojines, cuadernos, lo que tenga usted, y un envase, una caja, un basurero, una olla, algo donde yo pueda lanzar la pelotita. Así que pause nuevamente el video y vaya a buscar los materiales y los coloque igual como se muestra en la imagen. ¿ya? Esto acuérdense, es lo mismo que la clase pasada. Ahora que ya tenemos listos nuestros materiales, vamos a comenzar con el calentamiento. Para eso nos vamos a colocar de pie, ¿eh? yo voy a ir acompañándolos y vamos a empezar con movilidad articular de tobillo, ¿ya? 10 segundos por cada lado. Ay, perdón, se me pasó. Ahora sí. 10 segundos por cada lado entonces de movilidad articular de tobillo. Luego, si seguimos subiendo, la articulación que viene después del tobillo es la rodilla. Vamos a hacer flexo, extensión de tobilla. Flexiono hacia abajo y extiendo me pongo de pie. Vamos junto conmigo. Tómese bien en serio el calentamiento porque estos días han estado más helados. ¿Ya? Entonces es necesario un buen calentamiento. Flexión de cadera y rodilla en conjunto. Ahora vamos a hacer circunducción hacia afuera de cadera, ya, tal como les muestro. Seguimos con círculos grandes con la cadera, bien grande. Luego flexión y extensión hacia adelante y hacia atrás, ¿verdad? Para hacer nuestro calentamiento. Si nos acordamos la primera parte del calentamiento, lo que estamos viendo y haciendo ahora se llama movilidad articular, ya. Así que me siguen haciendo la movilidad articular, lo mismo que hago yo. Terminamos con cuello. Ya después de los brazos y hombros, vamos con cuello. Adelante, atrás, flexión y extensión e inclinación hacia los lados. Nos empezamos a mover un poquito en el puesto, vamos a hacer 20 saltos jumping jacks, ¿ya? Todos al mismo tiempo. Salto jumping jack lo voy a demostrar, separo piernas y brazos en conjunto y vuelvo a juntar. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Me sigo moviendo en el lugar. Me sigo moviendo en el lugar. El siguiente ejercicio que vamos a hacer es elevación de rodillas. ¿Ya? 20. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, me sigo moviendo en el lugar. Vamos a terminar con salto a la cuerda, ya la cuerda imaginaria. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Muy bien, con eso terminamos nuestro calentamiento y seguimos con los ejercicios. <coughs> ¿Aló? ¿Y ya pudiste? Ya. Eh, no, es porque la intentaste abrir seguramente sin haber abierto el pestillo. Sí, es que tenéis que apagar el auto y se abre el pestillo. No abrirlo así. Ah, para lo sé ya, yeah. Vamos entonces con nuestro Primero ejercicio. Se lo recuerdo, tomamos la pelotita entre la, los pies, saltamos en los espacios y lanzamos, ¿ya? Y volvemos a buscar la siguiente. Si se le cae la pelota, no es necesario que la vuelvas a estar, ya la deja ahí y va por otra. Vamos a hacerlo, la semana pasada lo hicimos en 30 segundos, hoy día lo vamos a hacer en 40 segundos, porque estamos trabajando la resistencia, por lo tanto vamos a aumentar un poco el tiempo. Y tiene que hacerlo continuo, ¿ya? Yo salto en sexto y me devuelvo a buscar otra inmediatamente. Ok, posiciones entonces. Posiciones, yo voy a llevar el, el tiempo acá, mientras corre el video por si se le olvida cómo se hacía, ¿ya? Posiciones, uno. Dos, tres. Vamos, vamos, ya lo estamos haciendo. Acuérdense esos 40 segundos de trabajo continuo, sin parar. Me devuelvo a buscar la pelotita. Sin parar y sin que se nos caiga la pelota. Además de la cualidad física de resistencia, vamos practicando la cualidad que ya aprendimos de manipulación. La habilidad motriz, perdón. Nos quedan 10 segundos, vamos, vamos. Vamos a ver si superamos el intento 1 y 2 que hicimos la semana pasada. 3, 2, 1, tiempo. Descanse, descanse. Anote su resultado, la cantidad de pelotitas que logró estar en el cuadro 1 del intento 3. Ya aquí yo les puse, insisto, un ejemplo. Cuente las pelotitas que alcanzó a poner en el. En la caja y la anota. Bien, seguimos con el segundo ejercicio. El segundo ejercicio, tomo la pelotita en la mano, corro hacia adelante y hacia atrás y la incesto. ¿Ya? Resistencia de nuevo y manipulación como habilidad motriz básica. Bien, posiciones. Vamos a comenzar en 3, 2, 1, comenzamos. 40 segundos de trabajo continuo. Intentemos superar el intento 1 y 2 de la semana pasada. Si su espacio es muy chico, puede hacer dos ida y vuelta, ¿ya? La idea es que se mantenga en movimiento. Nos quedan 20 segundos. Vamos, quedan ahora 10 segunditos. Dale, dale, que alcanzamos a encestar todas nuestras pelotitas. 3, 2, 1, tiempo, tiempo, tiempo. Descanse y anote en el segundo cuadro, entonces del intento 3, cuántas alcanzó a encestar. La idea, ¿cierto?, es ir superando el intento 1 y el intento 2. Bueno. Anote, anote mientras descansamos unos segunditos. Nos quedan 10 segundos de descanso y vamos con nuestro ejercicio 3. Se los muestro por mientras. Tomamos la pelotita, aquí también eh, hacemos resistencia, pero más que nada fuerza, ¿ya? Caminamos, acuérdense. Eh, la, la fila de obstáculos queda al medio nuestro y nosotros no podemos tocar el suelo más que con los pies y las manos. No apoye las rodillas, ¿ya? Avanzamos y encestamos. Bien, posiciones, comenzamos. 3, 2, 1, comenzamos. 40 segundos de este ejercicio, vamos a ver cuántas pelotitas alcanzamos a meter en la caja. Nos quedan, vamos, 25. Devuélvase corriendo ahí. Para que alcancemos a enchentarlas todas si es que es posible. Quedan 10 segundos. 3, 2, 1. Tiempo, descanse, descanse y anote, ¿cierto? En el tercer cuadro, cuántas alcanzó en sexta. Yo puse como ejemplo 10, ya que me superé el intento 1 y 2. Usted ponga cuántas pelotitas alcanzó a poner en el cajón. Ya, ahí supongo que ya lo que he anotado. Deje el cuaderno a un lado y nos vamos a poner de nuevo en posición para nuestro último ejercicio, que es de esta manera: toma la pelotita y corro en zig Cuando llego al último cono, peluche y que tenga ahí usted, la lanza a la caja. ¿Ok? Posiciones entonces: comenzamos en 3, 2, 1. Comenzamos. 40 segundos, chiquillos, vamos a ver cuántas pelotitas alcanzan a estar en la caja. Algunos, yo me acuerdo, el, el Benja, ¿cierto? Bueno, ahí dependiendo del cuarto, pero que alcanzaban a meter hartas en la caja. así, vamos, quedan 5 segundos, 4, siga, siga, 3, 2, 1, tiempo, tiempo, anote entonces en el último cuadradito que nos va quedando cuántos intentos realizó. ¿Ya? Cuando ya haya terminado de anotar los intentos, vamos a escribir en el cuaderno. Vamos a encerrar. El intento que más resultó, por ejemplo, en el ejercicio 1, la vez que hice más fue en el, en el intento 3. En el ejercicio 2, esto con mi ejemplo, entonces vamos a hacer lo mismo, vamos a pintar el que más hicimos. ¿Ya? Hagamos eso. Si es que necesitas más tiempo pausa el video y ahora lo que vamos a hacer es intentar superar esa marca. Algunos pueden haber tenido su mayor marca en el intento 1, por ejemplo, o en el intento 2 y no en el 3. Ya, cada uno tiene su cuadro propio. Pero ahora para terminar el ejercicio vamos a intentar superar la marca más alta, ¿sí? De cada ejercicio. Por lo tanto, yo se lo voy a mostrar de nuevo. Vamos con el ejercicio 1. En mi caso tendría que superar el intento 3. ¿Ya? Ahí repito, cada uno tiene su cuadro propio. Por lo tanto, va a depender de eso. Comenzamos entonces con el ejercicio 1. Posiciones. Vamos a hacerlo así. En 30 segundos ahora, ya por lo tanto tengo que ir más rápido para superar la marca más alta. Vamos, uno, dos, tres. Dale lo más rápido que pueda para superar la última marca que marqué, la marca más alta. Son 30 segundos nada más, nos queda la mitad de tiempo. Vamos, vamos, vamos. 10 segunditos nos van quedando. 3, 2, 1. Tiempo. Vamos a recuperar todas las pelotas. Contamos si lo logramos o si no. Y nos posicionamos inmediatamente para nuestro ejercicio 2. Que vamos a comenzar en 3, 2, 1. Comenzamos. 30 segundos de ejercicio 2. Bajamos lo más rápido que podamos porque tenemos que superar la marca más alta que hayamos hecho. Nos quedan 10 segundos. Acuérdense que bajamos el tiempo a 30 segundos, por lo tanto tengo que hacerlo más rápido. Nos quedan 2 segundos. Uno, tiempo, tiempo, tiempo. Vaya a buscar las pelotitas, cuente sin anotar en el cuadro si es que se superó. Y seguimos con nuestro ejercicio 3. 1, 2, 3. Comenzamos. 30 segundos para superar la marca más alta. No pare que a la mitad de tiempo todavía. Quedan nueve segundos. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Tiempo, tiempo, tiempo. Vaya rápidamente a buscar la pelotita, a contar si superó su mayor marca y se posiciona porque en cualquier momento empezamos el ejercicio cuatro. Recolecte todas las pelotitas entonces. Vamos, vamos, ya las recolectó. Seguimos, ejercicio 4 para superar la marca más alta que hayamos hecho. Bien rápido, porque es en 30 segundos. Bajamos el tiempo, acuérdense. Zig, zag, zig zag. Y tratamos de achuntarle, ahí yo no la achunté. Vamos. Nos quedan. Nos quedan 10 segunditos. Tiempo, 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 detengas ahí, vaya a contar si es que lo logró o no lo logró. ¿Ya? Cuente ahí si es que lo logró o no. Bien, chicos, en la clase de día, entonces, repasando un poco, trabajamos nuestra cualidad física de resistencia, que es la capacidad que tiene el organismo de realizar el mismo ejercicio, ¿cierto?, por un periodo de tiempo. Nosotros, por ejemplo, en, en lo que se está mostrando en la imagen, el ejercicio 4 lo realizamos durante, en un primer momento, 40 segundos, sin parar, una vez, tras otra vez, ¿ya? Y luego bajamos el tiempo, ¿cierto? Pues lo hicimos con un poquito más de intensidad, porque lo tuvimos que hacer más rápido para superar la marca anterior. ¿Ya? Entonces, eso es la resistencia, cuando quedamos así como un poco cansaditos, así un poco exhaustos, eso estamos trabajando la resistencia, acuérdense, trotar correr, caminar, saltar la cuerda, hacer skipping, etc. ¿Ya? Los voy a invitar a que ustedes en los comentarios del Classroom, donde yo subí esta clase, me cuenten cómo les fue con la clase. ¿Cuántos intentos lograron? ¿Cuál? Eh, no cuántos intentos, cuántas pelotitas lograron? ¿Cuál fue el mejor intento? ¿Cuál fue el ejercicio más les costó, más, menos les costó o más les gustó? ¿Ya? Ahí coméntenme por Classroom y de esa manera nos vamos también, ¿cierto?, comunicando. Antes de terminar la clase, tenemos que terminar con nuestro estiramiento. Por lo tanto, yo voy a apagar mi camarita porque yo me grabé para que lo vean bien y lo vayamos haciendo en conjunto. Entonces, nos ponemos de pie en el espacio, ya, en el espacio que tengo para trabajar, nos ponemos de pie y vamos con nuestro estiramiento. Separamos nuestras piernas. Un poco más ancho que los hombros, y vamos a tocar el suelo durante 10 segundos. 9, 8, 7, 6. Bien, vamos hacia un lado, sostenemos. Donde me tire, ahí mantengo. Ya, nosotros ya hicimos calentamiento y ejercicio, entonces el cuerpo está caliente, no se va a lesionar. Vaya hacia el otro lado ahora. Cambio de lado. Mantenemos, nos ponemos de pie de nuevo, juntamos piernas y elevamos una sola, rodillas pegadas en lo posible, ¿ya? Nos afirmamos ahí de la mesa imaginaria. Cambio de pierna. Mantenga ahí bien el equilibrio, ¿cierto? Materia que vimos el primer semestre. Bien, ahora miren, vamos a dejar la pierna de atrás extendida y la de adelante pasa cruzada. ¿Ya? Se puede flexionar un poquito. Vamos a elongar y atrás en la pierna que está por atrás. Cambio de pierna. Es importante hacer un estiramiento al final de la clase, ¿cierto? Para relajar los músculos y que no nos duela al día siguiente, ¿ya? Ahora miren bien este ejercicio. Llevamos una pierna hacia el frente flexionada y la de atrás extendida. Intentamos tocar con el talón de atrás del suelo. Ya, el peso va hacia al medio. En esta parte ahí les debería tirar, ¿ya? Mantenemos, mantenemos. Vamos ahora con brazo. Este ejercicio, es ¿cierto? Que siempre hacemos, cruzamos un brazo y con el otro tomo desde el codo o más atrás. Más adelante no me sirve. Una buena técnica ahí con el polcar hacia arriba para tener bien orientado el brazo también. Ahora vamos con la mano a tocar la espalda y con la otra empujamos el codo. Elongamos tríceps, músculo del brazo. Cambio de brazo. Muy bien, chicos. Con eso, entonces, terminamos nuestra clase de hoy día. Cualidad física de resistencia. Déjelo anotadito ahí en el cuaderno, ¿cierto? Anote la definición también, si es que puede. Y nos vemos la próxima semana en una nueva cápsula. Acuérdense que la cápsula para la siguiente, porque esta ya la hicieron, siempre deben hacerla con la supervisión de un adulto. Y va a ser una cápsula para toda la semana. ¿Ya? Mañana no hay una nueva cápsula, sino que esta dura para toda la semana y la puede hacer cuantas veces quiera. Si se quiere seguir superando, hágalo de nuevo. Si quiere desafiar a su hermano, a su hermana, a sus padres, hágalo de nuevo. ¿Ya? Chao, chao, que estén muy bien.